Hola y bienvenidos a Learn Argentinian Spanish. Yo soy Josh. Y yo soy Silvina. Y hoy vamos a hablar un poco de las cosas culturales que pasan en la ciudad de Buenos Aires. Y específicamente vamos a hablar de Bafici, que es un festival de cine en Buenos Aires que pasa cada año. Bueno, Bafici quiere decir Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. O sea que en este festival vas a ver películas de otro estilo. Claro. Sí. Y nosotros ya fuimos hace unos años, pero fuimos a ver unas películas, parte del festival, y nos reencantó. Así que queríamos compartir nuestras experiencias y hablar un poco de cómo es. Y también yo puse una cosa en Twitter, decir dónde se puede sacar más información. Así que vamos a hablar de cómo es el festival y asuntos relacionados con el cine independiente de todo el mundo, pero también de Argentina. Sí, últimamente el cine independiente en Argentina ha ido creciendo. Y es el caso de películas como por ejemplo El secreto de tus ojos y la última que era Relatos salvajes, fueron películas que se distinguieron entre todas y pudieron participar del gran festival de cine que son los Oscars. Sí, ¿ganó un Oscar o no? Ganó un Oscar El secreto de tus ojos, pero Relatos salvajes no lo ganó. Nos quedamos con las ganas. Sí, bueno, yo que me di cuenta es que el cine de Argentina está a crecer cada año y está a ponerse más importante y tiene más respeto mundial. Y bueno, una de las causas de este crecimiento del cine argentino es por medio de estos festivales que promueven el cine independiente, las producciones de bajo costo, digamos, de personas que quieren hacer cosas para transmitir sus contenidos y invitar a los demás para que vengan a participar, y de esa manera los extranjeros que vienen a participar con sus películas ven las películas argentinas y es como un intercambio entre todos los países que participan. Claro. Así que el festival comienza el 15 de abril y dura 10 días y comenzó en 1999. Sí, y esta va a ser la edición número 16 del festival. Sí, y es cada vez más grande, como decimos, y en la página se puede descargar un PDF que incluye todas las películas. Y estamos a revisar la lista y este año hay 140, algo así, pelis de Argentina. O sea que el festival es internacional de cine independiente, pero obviamente es una oportunidad por los directores de las pelis argentinos para mostrar sus obras. Sí, la verdad que es un gran número de películas argentinas y vale la pena ir a ver las argentinas, por supuesto, pero también a ver las demás, que es en el Bafici vas a poder encontrar películas de todo tipo, sí, dramas, documentales, animaciones. Sí, también tengo que decir que todas las películas independientes no son buenas. No todas, sí, pero algunas que sí, es como tienes que buscar por muchos para encontrar los diamantes, como es. Sí, tenés que. Sí, los diamantes en bruto. Pero bueno, vale la pena empezar a ver desde ahora y ir eligiendo las películas que te interesan para poder tener un panorama global y también para saber si vale la pena ir a verla. Claro, ese PDF que mencioné es más de 400 páginas. Así, hay bastante películas. Y está mostrando en muchos cines. Así, ya existen los cines, pero se ponen a ser parte del festival y muestran algunos. O sea, cada cine puede mostrar. Claro. O sea que vamos a decir como que ciertos edificios de la ciudad de Buenos Aires son los sponsors, son los embajadores de este festival. Y entonces, bueno, por ahí si te fijas en la página va a haber algunos que queden más cerca de donde vivís que otros, entonces valdrá la pena ir a ver qué películas pasan en esos lugares. Y vos sabés que lo más lindo es que si participás de este evento vas a poder conocer edificios que son íconos de la ciudad de Buenos Aires, que son edificios que son antiguos y que son representativos de la ciudad, como es el Teatro Colón, también el Planetario, el Teatro San Martín, el Espacio en Recoleta. Son todos puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires que, aparte de disfrutar del festival, vas a conocer un poquito más de Buenos Aires y su gente. Sí, creo que hubo 13 lugares donde están mostradas las pelis, y algunos de esos no son cines normales, como mencionaste el Planetario. Y el Planetario tiene una pantalla de 360 grados. Sí. Y en ese se puede mostrar, bueno, normalmente muestran películas relacionadas con las estrellas, y en ese yo vi algo de Bella Gaia, que es el nombre de planeta de antes, y uno que se llama Tango 360. Sí, que son relacionadas con el espacio. Y también dijiste del Teatro San Martín, que es un teatro re grande en Corrientes, que es una de las calles principales en la ciudad. Y cuando yo fui a una película ahí, y bueno, la peli estaba bastante bien y el teatro es impresionante, es como re antigua, re grande, y supongo que normalmente es por obras teatrales. Sí. Eso es. No se usa para cine, pero en esta oportunidad, como dijimos anteriormente, hay ciertos edificios que son iconos de la ciudad de Buenos Aires que abren sus puertas para que pueda hacerse este festival, y aparte de disfrutar una película de tu elección, puedas disfrutar del edificio y de la cultura, de la historia de Buenos Aires. Sí, no puedo acordarme del nombre de la peli que vi, pero me acuerdo que se trataba de un coreano, creo, que fue a vivir en París y no le gustaba tanto. Y estuvo un poco raro porque la película estaba, creo que hecho en Corea del Sur, pero había tantos idiomas porque había coreano y francés, y en la película tenían los subtítulos en inglés, y también tuvieron otro en coreano por las partes que hubo en francés, y también había otro que creo que pusieron específicamente que abajo hubo en castellano. Y es la primera vez que vi una película con 3 tipos de subtítulos. La verdad que eso sí es una cosa rara, única. Sí, es muy extraño. Sí. Tantos subtítulos. Pero estuvo bien porque yo podría leer en inglés. Era claro. Más fácil. Así, esos, no sé, para mí las películas a veces son bastante, se tratan de tristeza, o muchas veces para mí tienen un estilo de nostalgia. Y no sé si es más fácil hacer películas de esos asuntos con menos plata. Y sí, yo pienso que todo se relaciona con el dinero, o con tratar de hacer algo lo mejor que se puede con bajos costos, porque sí, son producciones pequeñas que normalmente no tienen efectos especiales porque... Sí, o son... los efectos especiales son limitados. Sí, también creo que vi una de... que se trataba de un cárcel, y las mujeres visitaron un cárcel, y bueno, era un poco deprimido. Sí, era bastante deprimido. De esa película me acuerdo yo. Sí, era bastante... ¿Leonas era el título? No estoy segura. Bueno, lo buscamos y lo pongo con el artículo en el blog, así que cuando podemos acordarnos, lo buscamos y lo ponemos ahí. Y bueno, como dijimos, este espacio es especial para las pequeñas productoras que recién empiezan o los directores que ya tienen una carrera bastante larga, pero es una buena oportunidad para que productores y directores de otros países los vean. Así que bueno, estas películas no son del estilo de Hollywood, ¿sí? Son de otro estilo, pero vale la pena ir a verlas. Y también, si te interesa alguna, nosotros te recomendamos que saques la entrada con anticipación. En la página lo podés hacer, porque como son fechas límites y hay muchas películas, la película por ahí se pasa una o dos veces, nada más. Y si tenés muchas ganas de ir a verla, cuando llegas no hay entradas y bueno, te quedás sin ver la película y no la vas a poder ver. Sí, compras las entradas avanzadas, ¿no? Sí, con anticipación. Con anticipación. Y se puede, por lo que me acuerdo, porque es unos años que fuimos, pero podés comprar como 10 a la vez y sale menos. Y elegís las pelis y vayas a cada lugar para verlo. Y es interesante y lo muestran durante la noche a veces. Uno de los lugares que yo no sé si había cuando estábamos nosotros, pero están a hacerlo en el Parque Centenario. En el Parque Centenario, sí. Ese debe ser al aire libre. Sí. Bueno, y si el tiempo está bien, va a ser una linda manera de ver las pelis, ¿no? Sí, vale la pena tener la experiencia del cine al aire libre. Está muy bueno. Está muy bueno. Y, bueno, como decimos, es un festival internacional y estaba también buscar en la lista películas de Australia y de Nueva Zelanda, y desafortunadamente, no sé por qué, pero no hay ninguna de Australia en este año, y solo hay uno de Nueva Zelanda, y eso se llama, bueno, en castellano se llama Casa Vampiro, y en inglés es What we do in the shadows. Así, no sé, a veces diferente. Sí, a veces cambian el nombre, ¿no? Porque lo que hacemos en las sombras debería ser, pero no sé si suena mejor Casa Vampiro o si explica mejor de qué se trata. Y bueno, yo vi la propaganda, o ¿cómo se llama la propaganda de una película? Sí, el avance. El avance. Bueno, yo vi eso y parece bastante. Bueno, podría ser buena, por lo que veo. Se trata de 3 vampiros, es una comedia. Se trata de 3 vampiros que están viviendo en la casa y juntos y tienen problemas normal, pero son vampiros. Y bueno, eso quizás voy a buscar. Bueno, si no estás en Buenos Aires, supongo que podría resultar bastante difícil encontrar las películas para verlas, porque como son independientes no están mostrando. Y también las películas argentinas, creo que la mayoría, más de la mitad, se estrena. O sea, es el primario, decimos nosotros. La primera vez, sí, el estreno. El estreno. Ah, el premier, vos decís. Claro. Y así, bueno, obvio, no están en otras partes del mundo todavía. Pero si te interesa las películas argentinas, lo que podrías hacer es buscar los años anteriores y buscar los mejores, los que ganan los premios, y quizás ellos resultan más fácil encontrar de DVD o otras maneras del internet. Siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Y sí, como dan premios en este evento, no sé cómo funciona. Hay una app también, supongo que se puede votar. Se puede votar. Y creo que hay expertos que eligen los que les gustan. Y también había puestos afuera de las salas de cine, donde te daban información, y yo supongo que en esos lugares también podés votar por las películas. Y también vale la pena mencionar que hay otro tipo de actividades, que son actividades gratuitas, que yo supongo que deben ser charlas de los productores o de actores de distintas películas y también todo relacionado con el cine y con el cine independiente. Así que si tenés un tiempo libre y llegaste temprano para ver la película, podés chusmear, esa es la palabra que usamos los argentinos, podés curiosear o ir a ver estas actividades que son gratuitas y que bueno, te van a acercar más a lo que es el mundo del cine independiente. Sí, y bueno, como digo, hay muchas pelis argentinas que son re buenas y no sé, bueno, tengo que fijarme y quizás ponemos algunas sugerencias en la página de que podrías ver si tengas ganas. Porque Lamentable es solo en Capital Federal de Buenos Aires. Claro. Ni siquiera sí. Es toda la ciudad. No, es solo en Capital Federal. Pero bueno, si te interesa y si estás en Buenos Aires, y también, bueno, lo que tiene el cine independiente y el cine en general es que, bueno, lo que a nosotros nos puede gustar, quizás a vos no. Pero por eso siempre te sugerimos que vayas a la página y si tenés tiempo, no, descargues el PDF o veas qué películas son de tu interés. Nosotros seguramente te vamos a estar sugiriendo algunas de nuestro interés. Bueno, y si lamentablemente no estás en Buenos Aires en este tiempo, estamos seguros que en tu ciudad o en tu país este tipo de eventos o de festivales acerca del cine independiente se realizan. Así que busca en internet y... Claro, hay festivales en todo el mundo. Bueno, en las ciudades más grandes siempre hay sus propios festivales de cine independiente. Así podrías buscar cuándo son y buscar... Creo que no van a mostrar 140 películas argentinas, pero quizás las mejores. Quizás sería mejor que no tenés que ver... todas. Porque como ya sabemos, algunos son mejores que otros. Bueno, nosotros creemos que es beneficioso o que está bueno que vayas al Bafici, que conozcas cómo es estas cosas que pasan en Buenos Aires. Aparte de disfrutar de películas, vas a conocer los lugares que son emblemas, íconos de la ciudad. Y también es una oportunidad para los productores y directores que están empezando o que quieren hacerse conocer, y está bueno que vayas a verlo. Sí, y si no estás en Buenos Aires, todavía podés buscar en la lista y, como digo, buscar en las listas de los años anteriores para encontrar unas películas que quizás no ibas a encontrar de otra manera. Y después... hay que encontrar una manera de verlas, pero si querés siempre hay maneras, ¿no? Bueno, y esto es lo que te veníamos a contar, a hablar acerca de las cosas que pasan en Buenos Aires. Esperamos que te pongas en contacto con nosotros. Lo podés hacer por medio de un email. Sí, a josh@learnargentinianspanish.com y lo de Silvina es igual, pero silvina@learnargentinianspanish.com. Y como digo, también estamos en Twitter @learnargentina, y en ese puse un enlace al festival y cosas así. También voy a poner las películas que nos gusta, y también en la página. Y hay que buscar estas películas porque era hace unos años que fuimos, y cuando sabemos cuáles eran, las ponemos en el blog también. Y bueno, por ahora eso es todo, así que disculpa por el descanso del Pascua, pero bueno, ya volvimos y vamos a seguir. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.